saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos, les presentamos los titulares. Sin servicio de energía permanecieron 3 municipios del departamento por corte de ISA ante mantenimiento en su estación Vanadías. Mortandad de peces es un proceso natural, dice directora de Corporinoquia. Funcionaria no entiende por qué la alarma de la comunidad. Registrador fue víctima de los amigos de lo ajeno. Cuando ingresaba al departamento, le hurtaron su equipaje. Rector de la Universidad Nacional visitó el departamento de Arauca para socializar proyectos en prospectiva para la región. En Arauca y Bogotá fueron capturados policías que manipularon pruebas en asesinato de miembro de la SIJÍN en el interior del país. Representantes de la campaña de Juan Manuel Santos, presidente candidato, llegaron a la capital del departamento. Policía capturó a una persona en el barrio Flor de Millano por tráfico de estupefacientes. Más de 4.000 gramos tenía en su poder. Hospital San Vicente inicia con preparativos para Operación Sonrisa, campaña que lidera gestora social del departamento. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Sin el servicio de energía permanecieron 3 municipios del departamento por corte de ISA ante mantenimiento en la subestación Vanadías. El corte se hizo obligatorio para evitar daños mayores, según el gerente de Enelar. Sin servicio de energía eléctrica permanecieron los municipios de Tame, Fortuna y Saravena luego de que ISA debiera de forma inmediata realizar correctivos al seleccionador 147 asociado a un transformador de la subestación Vanadías. Este fue un corte que realmente fue una situación de mantenimiento correctivo de emergencia. El mantenimiento correctivo de emergencia es que se estaba presentando en el seccionador, en uno de los seccionadores de la subestación Vanadía, un problema. Y ese problema tenían que arreglarlo porque de no arreglarlo posiblemente se podría dañar el seccionador. El seccionador es un dispositivo de corte que permite alimentar el transformador, un transformador que hay en Vanadía, en la subestación Vanadía de propiedad de ISA Intercolombia, que alimenta las subestaciones nuestras de Saravena, Fortul, Tami y Puerto Rondón. Las maniobras operativas iniciaron desde las 4 de la mañana y se extendieron, lo que causó inconformismo en la comunidad debido a que el corte se hizo sin previo aviso. El corte estaba programado en ese comunicado de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Al llegar a las 7 de la mañana yo atendí las emisoras informándoles que todavía no se había restablecido el servicio, pero realmente hubo solamente 25 minutos de adicionales a lo que estaba programado. Yo le he comunicado a toda la comunidad que cuando hay cortes o mantenimientos de este tipo, las empresas que lo realizan tienen más o menos una hora para poder tener, digámoslo así, un margen de tolerancia. Los trabajos se debieron realizar con el fin de evitar un corte permanente y extendido por parte de la entidad, ya que los equipos venían presentando deterioro. De no hacerse, pues podrían tener problemas los equipos, en este caso el seccionador. Y pues nosotros tenemos que ser en esto comprensivos porque hay que darle prioridad a este tipo de trabajos, toda vez que si bien es cierto, ISA hace muy rigurosamente su mantenimiento, en cuestiones de equipo eléctrico hay factores aleatorios, probabilísticos, que hacen que se pueda presentar una contingencia de este tipo. Mortandad de peces es un proceso natural, dice directora de Corporinoquia en Arauca. La funcionaria dice no va a entender por qué la alarma de la comunidad de la zona donde se presenta el suceso. Como un proceso natural, la muerte de cientos de peces en la vereda al final Corregimiento de Todos los Santos fue catalogado por la directora de Corporinoquia Regional Arauca, Jacqueline Leal, por lo que según la funcionaria no se entiende por qué la comunidad se viene quejando. Esto es un proceso normal, es un proceso natural, es un proceso que todos los años se nos presentan. No entendemos el por qué otras personas se quejan y se alarman ante esta época de que se está presentando en nuestro departamento. Eso es una época natural. Dijo desconocer que una nueva mortandad de peces se hubiera presentado y que es fenómeno común en todo el país. Sin embargo, no entregó
mayores detalles sobre el tema. Porque ustedes lo mostraron en el momento en que el cauce del río todos los bajan y lo represan en todas esas partes donde la vegetación está densa y efectivamente los peces se establecieron en el área. Por eso es que se veía esa cantidad de peces. Sí, efectivamente, no se puede negar de que hubo la parte de muerte de peces, pero obviamente eso es un proceso natural que se está viviendo ahorita en estos momentos de sequía en todo el país. Pero es que mira, yo creo que nosotros generar unos 6.000, 7.000 peces aquí no, en estos momentos no funcionó eso, o sea, no se presentó esa mortandad de peces como ustedes lo están llamando. Sí hubo presencia de, no le puedo decir cantidad porque pues fue imposible contarlos, pero 6.000 y 7.000 pesos no, funcionarios de la corporación sí estuvieron. Asimismo explicó el trabajo que realizan las empresas petroleras que vienen realizando sísmica en la zona donde presuntamente se vienen presentando ese tipo de sucesos para Corporinoquia Naturales. Sobre la Becerra, lo que sí debo decirles es que el proceso de sísmica no se está llevando. Telpico tiene otra área de trabajo que no es en el área de la Becerra. A ver, el proceso de sísmica es un proceso y la explotación es otra completamente diferente. La parte de la exploración es el proceso de sísmica. ¿Qué hacen con nosotros? Nosotros, la corporación, ellos radican unas medidas de manejo ambiental y solicitan algunos permisos menores o unos permisos adicionales en los cuales la corporación los da. Entonces, en este caso que ustedes están haciendo referencia, Telpico es el dueño del bloque y el proyecto se llama Llanos 42. El registrador fue víctima de los amigos de lo ajeno cuando ingresaba al departamento, le hurtaron su equipaje. Entre los documentos, la designación en la registraduría. Retoma las labores como registrador especial en el municipio de Arauca el profesional Agustín Padilla Sequera, quien por el proceso electoral fue removido del cargo y asignado en la registraduría de Soledad en el departamento del Atlántico. En este momento fue nombrado por el señor registrador nacional, el doctor Gabriel Cortés, quien viene del departamento del Meta, y viene a ejercer también como delegado y nos va a acompañar en este proceso electoral para las elecciones que tenemos de presidente y vicepresidente el 25 de mayo de este año. Denunció el registrador que tras su llegada a la capital araucana fueron hurtadas sus maletas, en la cual llevaba su equipo y pad, y la resolución con la cual el registrador nacional del Estado Civil realizó su traslado para tomar posesión como titular de la registraduría en la ciudad capital. Él llegó el 5 de noviembre acá y pues prestó, digamos, toda su colaboración y su trabajo y su experiencia para este proceso electoral, y duró cerca de 5 meses. Sí, el nuevo delegado está por llegar para la posesión ante el señor gobernador. Mientras que en reemplazo de Gabriel Sánchez llega a suplir la vacante el delegado departamental Gabriel Gómez, encargado por parte del registrador nacional del Estado Civil. CNC Noticias, es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. Rector de la Universidad Nacional visitó el departamento de Arauca para socializar proyectos en prospectiva para la región. En Arauca y Bogotá fueron capturados policías que manipularon pruebas en asesinato de miembro de la SIJÍN en el interior del país. Representantes de la campaña de Juan Manuel Santos, presidente candidato, llegaron a la capital del departamento. Policía capturó a una persona en el barrio Flor de Millano por tráfico de estupefacientes. Más de 4.000 gramos tenía en su poder. Hospital San Vicente inicia con preparativos para Operación Sonrisa, campaña que lidera gestora social del departamento. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves.
tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Agradecimientos especiales a nuestra Alianza Estratégica de Medios, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en el departamento de Arauca. El rector de la Universidad Nacional visitó el departamento de Arauca para socializar proyecto en prospectiva para la región. Se fortalecerá con investigación en el sector cacao como pieza fundamental de la economía en esta región. El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Mantilla Parada, visitó esta región del país con el fin de dar a conocer la prospectiva que tiene el claustro universitario para la región. La sede ha adquirido un énfasis muy importante con una gran inclinación hacia la investigación, aprovechando recursos de regalías, pero adicionalmente se ha aumentado ostensiblemente el número de estudiantes que teníamos hace 3 años. Nosotros creemos que las sedes de presencia, todas las que tiene la universidad, deben potenciarse, y justamente al cumplir 18 años, que es la mayoría de edad en Colombia, esta sede debe tener una autonomía mucho mayor. Se espera que con la aprobación de la nueva ley, que le permite tener recursos por el orden de los 2 billones de pesos por concepto de estampilla, se puedan realizar algunas inversiones a la sede del departamento de Arauca. Tenemos una muy buena posibilidad ahora que la universidad ha tenido la fortuna de contar con una nueva ley que aprobó el Congreso a finales del año pasado, que le permite tener recursos vía una estampilla para recaudar cerca de 2 billones de pesos y que se van a destinar en su totalidad a infraestructura en nuestras 8 sedes. Por supuesto, en Arauca la idea es fortalecer el campus y aumentar el número de estudiantes que podemos admitir que terminan sus carreras posteriormente en las sedes andinas. Asimismo, se logró exponer varios proyectos que van enfocados a la región y que hacen parte de las cadenas productivas de alto impacto en el departamento. Son todos proyectos de investigación que incluyen, por supuesto, la participación de estudiantes y que contribuyen también a la formación. En este momento, por ejemplo, se expone el proyecto que tiene que ver con el destinado al cacao como producto esencial. Estábamos oyendo justamente que
Está demostrado que la mejor calidad del cacao que se produce en el país proviene de esta región y por lo tanto es muy importante que la universidad pueda contribuir en la investigación para hacer de este producto pues una muy buena posibilidad de desarrollo. En Arauca y Bogotá fueron capturados los policías que manipularon pruebas en el asesinato de un miembro de la SIJÍN en el interior del país. Uniformados de la DIJÍN capturaron a 6 policías en un operativo adelantado en la capital del país y departamento de Arauca, en coordinación con un fiscal de la Unidad Nacional contra Bandas Criminales. Dentro de los capturados se encontraría el teniente Jaime Andrés González, el subintendente Jorge Eliezer Hernández Suárez y 4 patrulleros, presuntamente responsables por el crimen del agente del CTI de la Fiscalía José Darío Restrepo. Los hechos en materia de investigación se registraron el 9 de mayo del 2013 en la calle 26 con Caracas, en donde apareció el funcionario del CTI colgado de un puente. Según la Fiscalía, esas personas alteraron la escena del crimen, ya que hay información que no coincide con la prueba técnica practicada. Sumado a eso, las pruebas que inicialmente se practicaron no llegaron a medicina legal y se intentó decir que fue un suicidio. Sin embargo, mediante exámenes de topografía, se determinó que se alteró la escena del crimen, con lo que se descartó la primera hipótesis. En la fecha del suceso, tanto el funcionario del CTI como su compañero de apellido Mateus fueron capturados en la calle 23 con carrera 15 debido a una riña. Ambos fueron llevados ante las autoridades a las 9:30 de la noche y horas después a Mateus lo dejaron libre y apareció con un arma, mientras que José Darío Restrepo fue hallado ahorcado a las 4:30 de la madrugada. La Fiscalía todavía no tiene indicios de que los capturados hayan participado en el crimen del funcionario del CTI, pero se cree que presuntamente habrían alterado la escena del crimen. Representantes de la campaña de Juan Manuel Santos, presidente candidato, llegaron a la capital araucana. Se espera un amplio acompañamiento para el candidato. A la capital araucana llegaron representantes y aliados de la campaña política del hoy presidente candidato Juan Manuel Santos, y en el cual se contó con la participación de una nutrida multitud araucana. Con este encuentro en el departamento de Arauca, arrancamos todos los partidos de la unidad agrupados en un solo movimiento todos, con un solo propósito. Como representante de los partidos de la Unidad Nacional, Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso de la República, también invitó a los araucanos a concentrarse en la campaña mientras se avecinan las regionales. De 50 años de conflicto, durante los cuales uno de los departamentos más azotados por los violentos de las FARC, por los violentos del ELN, por los violentos paramilitares, ha sido el departamento de Arauca que ha producido el mayor número de víctimas proporcionalmente en Colombia. No podemos permitir una sola víctima más en Arauca, tenemos que luchar por la paz. La correría busca que se capte el mayor número de simpatizantes en apoyo a Santos, quien, según Hernán Pelagos, presidente de la Cámara de Representantes, ha impulsado proyectos y aportes para el departamento a través del también representante Albeiro Vanegas. Un mensaje de conciliación, un mensaje de paz. Cuando el presidente acepta las marchas, cuando el presidente acepta las protestas de los campesinos, es porque es un presidente que cree en la conciliación, que es profundamente democrático y que sabe que son derechos constitucionales. CNC Noticias, es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos. Sin servicio de energía permanecieron 3 municipios del departamento por corte de ISA ante mantenimiento en su estación Banadías. Mortandad de peces es un proceso natural, dice directora de Corporinoquia. Funcionaria no entiende por qué la alarma de la comunidad. Registrador fue víctima de los amigos de lo ajeno. Cuando ingresaba al departamento, le hurtaron su equipaje. Rector de la Universidad Nacional visitó el departamento de Arauca para socializar proyectos en prospectiva para la región. En Arauca y Bogotá fueron capturados policías que manipularon pruebas en asesinato de miembro de la SIJÍN en el interior del país. Representantes de la campaña de Juan Manuel Santos, presidente candidato, llegaron a la capital del departamento. Policía capturó a una persona en el barrio Flor de Millano por tráfico de estupefacientes. Más de 4.000 gramos tenía en su poder.
Hospital San Vicente inicia con preparativos para Operación Sonrisa, campaña que lidera Gestora Social del Departamento. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Don Chucho, me regaló una mogolla chicharrona. Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Policía capturó una persona en el barrio Flor de Millano por tráfico de estupefacientes. Más de 4.000 gramos tenía en su poder. La Policía Nacional logró la captura de una persona identificada como Alejandro Pinto, de 54 años de edad, natural de Bucaramanga, a quien se le halló en su poder 4.884 gramos de marihuana. Los operativos se realizaron en un inmueble ubicado en el barrio Flor de Millano, diagonal a la entrada al aeropuerto vía Caño Limón. Según información oficial, se logró afectar la cadena criminal de distribución y comercialización de alucinógenos en el municipio de Arauca. Hospital San Vicente inicia con preparativos para la Operación Sonrisa. La campaña es liderada por la gestora del departamento, Raquel Parales. La nota la presenta Carla Mendible. Año tras año, desde que se inició el gobierno del doctor Facundo Castillo, la gestora social se ha preocupado mucho por toda la comunidad vulnerable del departamento de Arauca, especialmente la niñez.
Este año, como siempre, se realizará una vez más la Operación Sonrisa, que ha beneficiado a muchos niños del departamento de Arauca. En esta oportunidad me encuentro con la jefe de consulta externa, la jefe de enfermera, Isbel Mojica, que nos hablará sobre cómo se va a realizar o qué proceso se debe seguir para esta invitación a todos los, a toda la población araucana para participar de lo que es Operación Sonrisa. Jefe, hola, cuéntenos qué deben hacer las personas si quieren participar en este nuevo evento que va a realizar una vez más la Gobernación de Arauca en cabeza de, pues, del señor gobernador y de la doctora Raquel Parales. Bueno, básicamente lo que va a hacer la población araucana es acercarse bien sea aquí al hospital o en los diferentes sitios que ha estado esto, gestionando la gobernación, acercarse, inscribirse. Es un formato básicamente en donde se van a solicitar los información como son el nombre, si la persona presenta alguna patología, bien sea labio leporino, paladar hendido, el nombre del acompañante, si ya se ha realizado algún procedimiento quirúrgico anteriormente, la edad del paciente y la cédula o el número de identificación que tiene. Simplemente es eso. Ahí, a partir de ese proceso, el 24 se empieza a hacer una valoración, se va a llamar a los pacientes de acuerdo al número telefónico que se dé, y el 24 se realiza la valoración. El día 25, ya de acuerdo a la valoración que se ha realizado por parte de los especialistas, se decide cuáles van a ser los pacientes que se van a pasar a procedimiento quirúrgico. Jefe, ¿hasta cuándo tienen estas personas la oportunidad de inscribirse para poder beneficiarse con este programa Operación Sonrisa? El plazo máximo es hasta el 23 de abril del presente mes, sí, porque el 24 ya se inicia lo que es la valoración, entonces para ese día ya vamos a tener todo listo, todo el cupo completamente lleno. ¿Dónde deben acercarse? ¿Lugar? ¿Una hora específicamente? ¿Y qué documentos deben presentar? Bueno, para ellos venir básicamente aquí en el servicio de consulta externa, ya contamos nosotros con la planilla, entonces se acercan aquí a preconsulta con cualquiera de las niñas auxiliares, ellas le dan la información completa, se acercan con el documento de identidad de la persona que tiene la patología y simplemente esto, ahí las niñas les van a estar colaborando, se acercan a ellas y se hace el proceso de inscripción, eso simplemente. De lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, jefe, por la información. Entonces ya saben todas las personas que deseen beneficiarse con este programa, esta iniciativa que realiza la doctora Raquel Parales, obvio junto con el gobernador del departamento de Arauca, el doctor Facundo Castillo, de la Operación Sonrisa, algo que ha beneficiado a muchas personas del departamento de Arauca. Entonces invitadísimos a continuar participando desde ya, inscribiéndose aquí en el Hospital San Vicente de Arauca. Desde la oficina de prensa del Hospital San Vicente de Arauca, informó para CNC Noticias Carla Mendible Sierra. Con el fin de que la comunidad conozca cómo avanza el proceso de mejoramiento de vivienda, el veedor líder comunal Omar Aperador invitó a un nuevo encuentro que se realizará con los encargados de la ejecución de las obras. Hacerle la invitación a todas las personas que salieron favorecidas con el mejoramiento de vivienda para que reunirnos mañana en la Casa Comunal del Barrio Santa Fe con el ánimo de aclarar muchas inquietudes que hay sobre los beneficios que obtenidos, para lo cual hoy me he invitado a la gerente de Fonvida, al señor contratista y al interventor del proyecto, del contrato, para que nos expliquen situaciones que se han venido presentando sobre lo que tiene que ver con los mejoramientos de vivienda. Aunque la ley de garantías no ha permitido darle mucha agilidad al tema, se ha logrado cumplir con los requisitos exigidos por parte de la Nación para darle viabilidad a los trabajos que busca entregarle una ayuda a los beneficiarios. Hacerle la invitación a todas aquellas personas que salieron favorecidas para que nos reunamos mañana, participemos de la reunión en la escuela del barrio Santa Fe a partir de las 2 de la tarde. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta